Buenos días, estimados amigos y lectores de ProesHoy.com, el periódico El Puerto. Buenos días. Vamos a esperar que se sumen algunos más a esta transmisión en vivo que realizamos esta mañana. Son las 9:36 de la mañana del día lunes 28 de noviembre de 2022. Estamos aquí en el Malecón de Progreso, a un costado del Museo del Meteorito, donde esta mañana, como pueden observar en el título de la transmisión, están observando a vecinos de la calle 82, 84 y 86, quienes se encuentran reunidos a las puertas de este lugar. Es una sala de juntas que se ubica aquí a un costado del Museo del Meteorito. Se llama Sala de Juntas Rex. Adelante. Los vecinos, como anticipamos el día de ayer publicamos en ProesHoy.com esta reunión que se realiza. Hay autoridades municipales y estatales reunidas con los vecinos porque están solicitando más información sobre el proyecto anunciado la semana pasada del viaducto elevado de Progreso. A las 9 de la mañana comenzó la reunión. Participan en la junta un total de 16 vecinos que fueron pues registrados para participar en la reunión. Encabeza la actividad del alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado del director de Obras Públicas, Luis Castro Onal. También se encuentra el secretario de la comuna, Roger Gómez Ortegón, y personal que fue enviado por el gobierno del estado perteneciente a esta dependencia que se llama INCAI, que son los que tienen a su cargo este proyecto. Aquí se encuentran vecinos, no son solo vecinos de la calle 82. Allá déjenme corregir, porque ya me lo dijeron ellos mismos, en el título pusimos que solo son del 82, pero vaya, son vecinos que van a estar en la zona donde se van a realizar los trabajos anunciados por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Y pues esta mañana están aquí, entraron solamente 16 vecinos y los demás vinieron a acompañar a los habitantes, a los que vienen siendo como que sus representantes. En la junta también se encuentra, según nos están comentando ahorita, la regidora del PRI, Alelí Hernández Rivero, que como ayer informamos, también es vecina de la calle 82, que es una de las que participa. Hola, buenos días. De una de las que participa en esta reunión. Los vecinos pues están solicitando más información, las dudas que tienen ellos, qué va a pasar con sus predios, qué va a pasar, pues tienen muchas interrogantes, ¿verdad? Tienen muchas interrogantes en ese sentido. Y pues ahí están las autoridades, ¿verdad? Qué mejor que el alcalde Julián Zacarías y la gente del INCAI y del ayuntamiento, que pues les van a dar estos detalles. El día de ayer, como también informamos en Progreso Hoy, el día de ayer hubo una reunión por la tarde en la Academia Marta Isabel, donde, según nos dicen, fueron muchos más vecinos de los que usted observa y quienes acordaron presentarse esta mañana en apoyo a los 16 representantes que fueron citados esta mañana aquí en la sala de juntas Rex. El tema que se está abordando, reitero, es el viaducto elevado que va a pasar sobre la calle 82 y donde las autoridades estatales,
ya informaron que pues no va a haber expropiación ni compra de predios. Lo único que van a ocupar, según informan, es la vía pública. Van a colocar, pues como dicen los vecinos, pilastrones centrales con unas losas en la parte superior de aproximadamente unos 980 metros, de acuerdo igual a las imágenes que hemos publicado y que difundieron las autoridades. Y pues por allá arriba van a pasar los camiones de carga, pues el proyecto lo que pretende es agilizar, el proyecto pretende agilizar el tráfico de camiones de carga entre la terminal remota y la carretera Mérida Progreso, así como también el paso de turistas que llegan en crucero, de tal manera que puedan agilizar su paso hacia los diferentes puntos y atractivos turísticos del estado de Yucatán. Pues aquí están los vecinos, vemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, unos 20 vecinos, más 16 que están en el interior. Y pues ellos, ellos están igual en su postura de dialogar, al igual que las autoridades, que quieren más información. Hay quienes no están de acuerdo con la obra, hay quienes, como nos decía el pasado sábado otro vecino, yo creo que sí se va a hacer. Entonces hay opiniones encontradas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esto ya se irá resolviendo con base en este, en estas actividades, en estas reuniones que se van a estar realizando y que yo creo que no va a ser la primera ni la única. Pero por lo pronto vamos a esperar a que concluya esta reunión. Hay vecinos que poco a poco están llegando, se están sumando, porque quieren escuchar el resultado de lo que es la primera reunión. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa en la transmisión. Aquí, pues, como ustedes saben, aquí a un costado del Museo del Meteorito, pues está haciendo un nuevo restaurante. Y pues de aquí es el ruido de este camión que está junto a nosotros. Vamos a suspender un momento la transmisión y reanudamos, si es posible, cuando concluya la reunión, para darles los detalles de viva voz de estos participantes en la reunión. Sigan en la señal de Progreso Hoy.com. Soy Oscar Pérez. Nos vemos en un momento.